El futbolista utrerano Dani Ceballos ha hecho pública este fin de semana una carta abierta al Ayuntamiento de Utrera en la que muestra su pesar por la ausencia de contacto ni felicitación municipal cuando han pasado más de dos semanas de su éxito, de lo que ha conseguido con su club el Real Madrid, dos títulos tan importantes como la Liga y la Champions League. El jugador reconoce que le apena y que, a pesar de llevar con orgullo el nombre de Utrera, ninguna persona del ayuntamiento, ni siquiera el concejal de deportes, se haya puesto en contacto con él. Y aunque reconoce que no necesita ningún tipo de reconocimiento, sí quiere dejar claro que cada vez es más evidente lo que se esconde detrás. Concluye la misiva afirmando que seguirá llevando por bandera el nombre de Utrera hasta el final, porque aunque no lo valoren desde el ayuntamiento, dice, la gente de verdad, la suya, sí lo hace. Y tras estas declaraciones ha tomado la palabra el delegado local de deportes, Israel Bascón, para quitar hierro al asunto y dejar clara su postura. Bueno, a ver, yo te digo, desde que soy delegado de deporte hemos reconocido a todos los deportistas que han conseguido títulos nacionales e internacionales en el salón de pleno del ayuntamiento. Yo creo que Dani se equivoca y se ha equivocado, creo que está muy mal asesorado, la verdad, y me sabe mal por él, pues, porque después le han caído, bueno, críticas por todos lados, porque bueno, es algo que se contradice mismo en el comunicado, que no pide reconocimiento, pero a la vez lo está pidiendo en el comunicado, ¿no? Porque se molesta porque no se le han dado. Nuestra intención siempre ha sido a los deportistas de Utrera tratarlo todos por igual. Llámese Daniel, llámese Pepe, llámese María, todos los deportistas para nosotros son iguales. Y hasta ahora tenemos a Luis Pérez, que ascendió a la primera división, tenemos a Meléndez, que casi asciende a segunda división, ha hecho una temporada magnífica, tenemos a una chica que ha sido campeona de España de balonmano, y teníamos previsto hacer un evento con los cuatro deportistas.